Lili y queremos darle un tutorial. El tutorial de la clase de hoy es cómo hacer una vuelta de carro en el pool. Entonces, para empezar, se inicia un calentamiento en donde vamos a aprender las vueltas de carro en piso. Donde las piernas, en lugar de pasar por arriba de la cabeza, pasan por un lado. Si tú haces así la vuelta de carro, te recomiendo estarla practicando antes del tubo en el piso, en donde logremos que las piernas pasen totalmente arriba de la cabeza. Totalmente. Ahora, cuando estés logrando eso, tienes que pensar en una ligera suspensión, como si quisieras hacer un parado de mano. Parado de manos y bajo. Eso te va a dar más confianza para que en el momento que pasemos al pol lo puedas hacer más fácil. Ahora vamos a verlo en el pol. Coloco posición de vuelta de carro y giro. Mi mano más fuerte es la que tendría que ir en la parte inferior, en el piso, recordando que siempre tienes que estar empujando. Mi siguiente mano va a tener agarre normal. Coloco postura, empujo y giro. Cuando tú estás terminando la vuelta de carro, la mano de abajo es la que se quita. Nunca debes quitar la mano del tubo, porque si tú quitas la mano del tubo, es la que te puede tirar. Es la mano de abajo la que quito y levanto. Muchas gracias, este fue el tutorial de hoy. Ella es Cari, nuestra alumna estrella del tutorial Vueltas de Carro en el Pool. Si tienes alguna duda, escríbenos y te podemos ir asesorando en línea para que logres este movimiento.